Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Póker aquí en Quinta Visión. Bueno, a través de la señal BTR estamos llegando a muchos hogares, a lo cual agradecemos de corazón. Hoy tenemos invitado a un jugador profesional de póker. Pero antes de entrar en detalle, vamos a saludar a nuestro amigo de conducción, Arturo Lonto. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues ahora traemos un jugador profesional. Ya sí, estamos con jugadores recreacionales para jugador, que... Claro, tenemos un jugador profesional y hartas preguntas que hacerle. Muy interesante invitado, así que vamos a proceder a hacerle las preguntas correspondientes. ¿Cómo estás, Celio? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias tú. Bien, ¿qué te ha parecido nuestra propuesta de primero de Hablemos de Póker? No he visto todos los programas, pero los que he visto me han gustado porque tratan de ahondar en los temas que de verdad a la gente le interesan de póker. O sea, cuando por ejemplo estuvo Chevy, le preguntaban cosas más técnicas, cuando ahora recién estuvo la Silvana, también le preguntaban más cosas de comunidad porque ella es muy movida en el tema. Entonces como que se van dando vueltas, no siempre es lo mismo, que no es un programa monótono. Yo siempre me imagino un programa de póker, ¿de qué puede hablar? Si en el póker se puede hablar de mucho, pero siempre es lo mismo en el fondo. Bueno, lo lindo para nuestros amigos televidentes es que la temática de póker es increíble. En países como Argentina hay programas de póker las 24 horas del día, en Estados Unidos una locura. Y bueno, aquí a través de la señal BTR en Quinta Visión estamos de una u otra manera siendo los pioneros acá en Chile. Pero es un tema que da mucha temática, como bien él decía, en una perspectiva, pero la verdad que el torneo en vivo, ganadores de torneo en vivo, entrevistar a jugadores profesionales, como el caso tuyo, que vamos a aprovechar. ¿Cómo decides ser ya jugador profesional? Tú eres un jugador profesional que vive del póker. Claro. ¿Y en qué niveles juegas, básicamente? En este momento estoy jugando de 45 jugadores y 180 en PokerStars. Esos son torneos go, ¿no? Turbo. Claro, son sí. Go Turbo, que los multitableo. Y juego de $8, 180 más, 3 ribeyes también, $7, 45 más, a veces de 3, pero ahora estoy metiendo más de 15. Y estoy subiendo de stake en este momento. Ya. Yeah. Y bueno, ¿qué te parece, Arturo? ¿Estás catalogado como el mejor jugador del mundo en tu especialidad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que multitableo, o sea, juego hartas mesas simultáneas. Sí, recién me contaste que jugás 30 mesas a la vez. Sí, sí. En un momento llegué a jugar 49, pero ya ahí no se rinde tan bien. Entonces prefiero disminuir un poco las mesas, pero que me vaya mejor. Uno siempre tiene que buscar la relación entre cuánto gana más por hora. No es cuántas mesas juego, o si juego una y tengo un ROI del 100%, tampoco te sirve ninguna de las dos. Tienes que ver el equilibrio en donde puedes jugar bien y la máxima de mesas posible. Y ahí tú ya encuentras que con 30 estás tomando decisiones relativamente correctas. Sí, sí. A veces me paso a 35, pero trato de bajarlo a 27. Estoy como dando vueltas. Cuando no está abriendo, a veces se echa a 10. Se tango, por ejemplo, al mismo tiempo, entonces baja el volumen. Pero el promedio anda por ahí por los 30. Ya. Y en tu decisión de bankroll, ¿cuántos dólares hay que tener detrás para el nivel de dólares que en los torneos que tú estás jugando? Depende de dos cosas. El nivel de los rivales y depende del número de jugadores que tenga el Citango. Porque, por ejemplo, uno de 180 jugadores debería andar por las 400 cajas, 500 cajas. Los de $2 se puede jugar a lo mejor con 300, pero los de 15 ya hay que jugarlo con 500. En los de 45 anda por las 200, 300, niveles más altos. Ya, o sea, son 300 ballines. O sea, puedo pagarme claro. 300 torneos. Por ejemplo, para jugar los de 15 se necesitan 4.500 para jugarlo seguro. Ahora uno lo puede jugar con 2.000, pero perfectamente puedes bajar 1.000 y si dices, si ya bajé 1.000, puedo bajar otros 1.000 y después juegas con miedo. Después cuando estás, por ejemplo, en la burbuja o cuando estás cerca de estar trihanded o llegar al heads up, uno empieza a jugar distinto porque no se lo quiere echar. Uno dice, tengo 1.000 en la bank y el primero son 200. Entonces, lo ideal es no jugar pensando en el dinero, sino que jugar pensando en jugar bien nomás solamente. Perfecto. Bueno, aquí tenemos un jugador de verdad, porque es un jugador profesional que tiene súper claro, en el fondo se dedica a eso, o sea, vive de esto. Y de alguna u otra manera tenemos que aprovechar a estrujarlo, Arturo. Sí. Así partamos con preguntas. Es mi antónimo, es súper ordenado, juega dentro de bankroll. Yo tengo $300 y me voy a jugar 3 Citan Go de $100. Bro. Y si pierdo, va a la casa. Bro. En bueno, tu caso no hay problema, porque puedes depositar de nuevo. Ahora por una persona que los $300, si los pierde, no puede volver a depositar, tiene que cuidarlo. Sí. Ahora una persona que es millonaria le da lo mismo al manejo de banca. Claro, no, yo, no es mi caso, bro. No es mi caso. Bro. Pero en tu toma de decisiones, ya, tú, ¿cómo es tu día? Cuéntanos, ¿cómo un día de un jugador que se dedica al póker? ¿Cuántas horas juegas? Súper irregular. Ya no importa, un poco irregular por una toma de decisión de estar conforme, tranquilo, descansado y dispuesto a jugar. O sea, ¿ese es el requisito para jugar? Es lo ideal, pero no siempre se cumple. Hay veces donde, por ejemplo, quiero jugar harto, pero me falta tiempo, o dormí 3 horas en la noche,
Y ahora, por ejemplo, estoy tomando unas pastillas que son guaraná, que son naturales, que uno se toma dos y anda bien activo. Entonces, ayudan mucho a sostener sesiones largas, que a veces me he mandado sesiones sobre 12 horas, por ejemplo. No es lo común anda por las 5, 7, pero también 5 o 7 horas a veces puede ser mucho, sobre todo cuando se juega a 30 mesas. Ya, tú ahora eres el número uno del mundo por resultado o por volumen. No, no, por Por resultados, por resultado, ganancia. por ganancia. Ahora, Claro. para esa condición de juego, tú estás jugando, ¿cuántos torneos juegas en el día o en el mes? Estamos hablando de... Cuando jugaba solamente de 45 jugadores, que eso fue hasta hace un mes en realidad, Perfecto. lo normal andaba entre los 150, 250 si tengo al día. A veces me pasaba 300 y lo máximo que hice fueron creo que 426. Pero eso ya fueron 13 horas más o menos, 14 pueden ser. Genial. Ahora cuéntanos, rango de mano. Rango de mano es la decisión que uno tiene que tomar en ciertas posiciones en la mesa. Ahí se juegan 9 jugadores y tú estimas un rango de mano para cierta etapa del torneo. Pasan unos datitos acá. Claro, en realidad la estrategia que ocupo ¿Ya? no es una estrategia como estrategia, sino que es una estrategia matemática. Cualquier jugada que me deje fichas en promedio, después de reiterarla millones de veces, es una jugada que tomo. A menos que esté en la mesa final o ya estén los premios, que ahí el factor ICM, que es el modelo independiente de fichas, la Perfecto. diferencia entre el stack que uno tiene y el premio al que aspira con ese stack. Cambia la relación, o sea, no voy a buscar una jugada de una ficha que me va a hacer salir mucho octavo, siendo que foldeando puedo salir mucho primero. Pero Perfecto. normalmente tomo spot de una ficha, porque en el fondo lo que estoy haciendo es aumentando mi stack siempre con esa jugada. Ya, o sea, tú, por ejemplo, dices que en las primeras etapas del torneo, As Queen no es rentable y tú la foldeas. Por matemáticamente. Has logrado, o sea, has mostrado que, o la juegas, ¿cómo es esa Son las mano? nuts, Son las son nuts. las nuts, Ya, o sea, As sí. Queen en un sit-and-go de 45. A lo mejor en primera posición cuando quedan 9 jugadores puede que la foldee, pero no, en realidad me gusta más jugarla. No deja mucho en la primera posición, pero ya para adelante deja siempre. Perfecto, o sea, el rango de apertura sería AJ más. En el Depende, en el caso, botón, estamos hablando del es 45. que por ejemplo, si Primera estoy, posición. por ejemplo, en primera Por eso te decía. posición, sí, puede ser par de J, Ascuina, AJ Suite, pero no, no me gusta mucho, Ascuina y Ascuina Suite. Ya, eso Esa es. básicamente porque si estuviera con jugadores lo suficientemente buenos, si todos los de la mesa fueran muy buenos, siempre voy a estar fuera de posición excepto contra la ciega. Entonces, por ejemplo, me pueden hacer solamente con los conas Kaiser, van a hacer más tight. Pero lo que pasa generalmente es que uno se encuentra con jugadores que se meten con As-10, con K-10, con K-Queena. Entonces uno lo puede explotar cada vez que le pega. Y cuando le pega uno invierte tan poco preflop, por ejemplo, 60 fichas por un stack de 1500, muy poco. En cambio, lo Perfecto. que le podéis sacar es el stack entero. Y cuando tú juegas, marca a los jugadores, ¿cómo defines este un pescadito? El software te lo indica que jugar muy luz, que juega mucho, que se puede rentabilizar sobre él. ¿Cómo vas definiendo por colores? Dentro de los dos tipos principales de jugadores, que son los ocasionales y los regulares, hay regulares buenos y regulares malos. La diferencia es que yo jugando con Hold'em Manager distingo cuál es cuál. A la persona que le tengo 600, 1000, 1500 manos es un jugador regular. Entonces a él le tengo datos un poco más precisos de más o menos cómo se maneja, si está y se luce en la primera ciega, después también. Y dentro de los jugadores ocasionales, que los vengo conociendo en la mesa, es mucho más difícil, porque nunca sé lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, prefiero más ser tight, en el fondo, porque Perfecto. si no sé lo que estoy haciendo realmente, soy más explotable. Y como juego a varias mesas, probablemente él me ha visto algunas manos y ya sabe más o menos cómo juego. Yo no sé cómo juega él. Ya, perfecto. O sea, en este tema hay que saber con uno que está jugando para ir tomando las decisiones correctas. Bueno, sin darnos cuenta, ya estamos llegando a la primera parte de nuestro bloque y nos vamos a nuestra spot de Enjoy Santiago y nuestra pauta publicitaria. Ya volvemos. Estoy con un gran jugador de póker nacional, Juan Carlos Carrasco. Él es un hombre que ha llegado a 8 mesas finales este año y le vamos a preguntar un poquito para saber más de él, por qué es tan bueno, cómo ha logrado llegar a 8 mesas y ni siquiera estamos en la mitad del año. ¿Cómo estás? ¿Te puedo dar un beso? Cuéntame, ¿estás aquí? Calificaron. Me acabo de ir eliminado. ¿Qué pasó? No, estuve bien en ficha durante el torneo. ¿Ya?
una mano que pierdo casi la mitad de la ficha. Después me mantuve un poquito y llegó la situación ya que quedé torta, que tirar con muy pocas fichas. ¿Cuántas ciegas tenías? Tenía 9 ciegas. 9 ciegas, o sea, ya tenías que ir con todo. Era... Igual sé. Olin. Era Olin. Ya. Olin Fall. La cosa es que se dio una mano X, hay un limper, y entra la mano para no hacer la otra, sube. ¿Tenías buena mano? Yo tenía Kaiser Queen de Sweet. Buena mano. ¿Qué es Sweet? De corazón, que son pintadas de la misma pista. Cuando alguien dice Sweet, es de la misma pista. Lo he escuchado mucho cuando he ido a recorrer donde se están jugando torneos de póker, y este programa no solo lo ven personas que juegan y que saben de póker, también personas que se interesan y no lo saben jugar. Entonces, él tenía Rey Queen Sweet, que es de la misma pista. Así es. Ok, ¿y qué pasó? Cuando decidí chovear en mandar Olin, me pagaron 2. Uno me pagó, no sé con qué me pagó con un 5 y un 6. Ah, una. Y otra persona me pagó con un par de 3 y se quedó los 3 y yo le pegué al rey. De hecho, hice trío de reyes. Pero hizo full y así que nada, yo soy a guardar suerte para mañana. Mesas finales de cuántos torneos? Jugados, no sé, más o menos 12, o sea, ha llegado a 8 y 3 primeros lugares. O sea, estamos conversando realmente con un muy buen jugador de póker. Ando racha. No, él dice que anda con buena suerte, pero no, eso es un buen jugador de póker. Bueno, y te quiero preguntar algo, que siempre pregunto, ¿ha ido a Las Vegas? No. ¿Te gustaría? Próximo año, espero. ¿Te gustaría mucho? De hecho, ganarme el ranking y ir a la feria. Ok. Entonces, aquí con Juan Carlos Carrasco me despido de este maravilloso casino que es el casino Enjoy Santiago y te doy mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Y ahora yo me despido aquí en Hablemos de Póker con un beso enorme para que mañana gane. Si gana, me da un 10% de tu premio por el beso. Conversamos después. No me lo hagan, ya. Que estén súper bien, nos vemos. Chao. Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno. Bueno, bienvenidos al segundo bloque. Estamos con Elio Motuski, un jugador profesional de póker que ha estado muy, muy entretenida la conversa aquí en mientras estamos viendo un poco el programa. Y bueno, estamos también viendo Car Player, una revista que pueden acceder a través de Hernández Motores. Vayan a Hernández Motores, piense su revisión técnica o cómprense un auto. Y la verdad es que van a ver algunas revistas, así que hasta agotar stock en las sucursales de la Quinta Región y Santiago. ¿Qué te ha parecido la revista, Arturo? Interesante. Grandes personajes del póker acá. Entre ellos Arturo Lonto, ¿no? Por si acaso. Sí, pero son televisivos nomás, no de póker. De póker me falta mucho. Pero están mis jugadores favoritos. Está Tom Durduan, está Víctor Blum y Sildur. Está Elio Montucci. Montucci lo tenemos acá. Oye, Elio, ¿qué te ha parecido la revista, el producto Car Player acá a la comunidad de póker de Chile? ¿Qué te ha parecido el aporte? Todavía no tengo el privilegio de leerla, pero se ve que está bien hecha, por lo menos. Así que es atractiva a la vista. Es bastante atractiva. Me gustaría leerla y me voy a ir con una de acá para echarle una ojeada. De hecho, esa gentileza andando en motoria. Vale, gracias. Bueno, vamos a antes de entrar en otros detalles, vamos a conversar una mano clave para ver cómo analiza un jugador profesional de póker una mano en juego online. Nos va a comentar una mano que tiene que ver con un rango de call que hay que hacer cuando uno está jugando, que un tema súper clave es saber cuándo poner las fichas y cuándo pagar también, ¿no? Claro, lo que pasa es que El director ya nos puso la mano, una mano con casa, y que uno diría, no, esa mano es basura, pero en un minuto puede ser las nuts. Claro, lo que pasa es que en la vieja escuela donde se enseña a jugar sit and go, se trata básicamente de robar mucho. Uno sabe que la gente va a pagar poco, entonces puede robar mucho porque para cuando uno le pagan, muchas veces uno ya dobló su stack a puro robo. Entonces, parte de esas veces uno las gana también
y matemáticamente termina siendo súper rentable. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya casi todo el mundo sabe robar bien. Entonces, lo que antes era el robo, ahora es pagar, o es tribetear, o es aislar. Eso es lo que uno tiene que manejarse mejor ahora. Perfecto. Y en ese spot que estábamos viendo, donde me chudearon un cuinado y pagué con un K6, estaba jugando con el de manager, probablemente no tenía un sample tan grande para decir con estas manos me chudeé, con estas no. Pero lo que sí sé es que va a robar con dos más de un 50% de las manos. Eso significa por lo menos un K5, Queen A8, J8, D8, 9-8, 8-7, par de 2, AX. Todas las manos también se amplían cuando son suite. Y en ese caso el K6 contra ese rango específicamente. En esa jugada es call, pero no por muchas fichas, pero aún así conviene hacerlo. Es como el último, el K5 ya no hay que hacerlo. Ahora, si es que hubiera sabido que el tipo podía chivear Queen A2, hubiera ampliado más el rango y le puedo pagar con K2, con Queen A4, por ejemplo. Que no es necesario tener un 50% de equity. Lo único que necesita es tener el equity suficiente para cubrir lo que ya te dan las pot odds. Por ejemplo, si ahí necesito un 40%, no sé cuánto en realidad, 43% a lo mejor por ahí deben dar esa mano. Necesito un 43% para pagar. Y mi mano en realidad va a ir arriba bastante seguido y las que no va abajo, pero dominaba pocas veces porque tiene muchas manos que... No, a ver, si fuera un rango dice, por ejemplo, que tienes muchas veces me voy a topar contra Kaiser, muchas veces contra pares de 6 o mayor, ahí voy dominado muchas veces y no pago. Pero en este caso tengo que pagar. No voy dominado tan seguido, voy arriba muchas veces, voy abajo las suficientes veces para que no hay tantas veces abajo. Perfecto, y además que no queda nadie atrás, porque si estuviera en la ciega chica, y él estuviera, bueno, él está en el botón, pero si él estuviera en la ciega chica, por ejemplo, no debería aislarlo con esa mano, probablemente suba un K9. ¿Por qué? Porque a veces va a despertar el tipo de la izquierda que siga grande, que uno dice, ya, este tipo no va a querer pagar. Pero es en realidad una mentalidad bien fit. Uno no es que quiera o no quiera pagar, uno tiene o no la mano. Y a veces va a pasar, y voy a ir dominado, o voy a ir muy abajo. Entonces eso ya resta el equity, ya disminuyen las potots, por ejemplo, que hay de lo antes, de la ciega. Bueno, ahí estamos viendo que es tema matemática. Sí, muchas veces... Matemática, o sea, tiene en el fondo una matemática lógica, en el sentido de que hay, en la medida que el torneo va avanzando, para que un poco se interiorice los a mí muchas veces me impresiona que en torneos, no sé si tan go, que veo que de ciega chica, ciega grande, all-in, y snap call ciega grande con As-2, y yo digo, ¿cómo se juega el torneo con As-2? O sea, ¿cuál es la necesidad de poner en riesgo todo tu stack con As-2? O sea, es que no se trata de necesidad. ¿Pero por qué arriesgar todo tu stack en una jugada que necesariamente no tienes la seguridad de que vas arriba o no? ¿Para qué? Para mejorar tu finish position. O sea, ¿cuántas veces vas a salir primero si, por ejemplo, quedan 12? Y tienes un stack mediano, poca. Pero si te doblas ahí, vas a aspirar al primero muchas más veces. Por lo menos el doble. Y, a ver, se me está yendo un poco la idea. Ah, claro, pero no hay que tomar cualquier, por ejemplo, no hay que pagar con cualquier mano esperando que las veces que uno se dobla vaya a ir al primero. Sino que si tu As-2 es bueno, si tiene el equity suficiente, versus las odds, tienes que aislarlo. A menos que entre un factor de ICM. Si vas segundo y te estás choviendo el primero... Claro, ahí no ya, tiene sentido estar pagando. Ahí no tiene sentido, claro. Pero si de los 12 que quedan tú vas 8 y te chovea el noveno, el séptimo, ya sí tiene mucho más valor. Sí, o sea, efectivamente una de las maneras, evidentemente, jugar y ser un jugador ganador es también saber mandar y saber pagar. O sea, es una clave clara de éxito, saber en una manera si tú estás ganando y hay unas fichas de por medio y de una otra manera sientes que tú, el rango de mano de tu oponente está bajo el tuyo, hay que pagar. Si no, ¿cómo nos ganamos torneos? Claro, y de hecho unas dos pueden ser las nuts en ese momento. Uno puede pagar con K2, con Queen A2 también en Guerra Ciega a veces. Con J4 también, cuando están un poco más... Yo últimamente he hecho eso, que antes no hacía, que era muy cobarde en ese sentido. Y uno se sorprende que claro, era muy y seguido. He pagado en Sit & Go de 18 a 100 turbo, cuando quedamos 3, con Rey 7, bueno, he pagado Lulín Snap Call también, y me lo he pillado, como decís tú, con J8, pues a mí no me han aguantado, a mí me lo han ganado, pero lo he hecho. Igual antes foldeaba automáticamente, decía, pero ¿cómo voy a pagar con...? No puedo, o sea, por el fondo tenés razón, que voy a estar esperando en esa posición, no puedo esperar otra mano, o sea, son las Nats, Rey 7, weón. Si a uno no le gusta pagar porque le da miedo perder el stack, tampoco tiene sentido porque uno muchas veces está robando, a menos que uno no robe ni pague y en ese caso está siempre bajando el stack y uno le pega cuando tiene mucha suerte nomás, pero lo normal es que uno trate de robar mucho, hasta cuando le pagan y uno va abajo. En este caso al revés, uno paga y es uno el que va arriba. Esa es la jugada. Bueno, vamos a panoramas de póker, estamos con...
con el director pidiéndonos que nos va a pasar. Puede ser un coaching acá con el amigo. Pero sabe obviamente mucho. Hay que hacerlo, saben. Bueno, tenemos los torneos nacionales, como siempre, el miércoles 4 de julio, el satélite clasificatorio, y que además entrega puntos para el ranking nacional de póker de Enjoy. También en Viña del Mar, el jueves 5, a las 20 horas, es un torneo clasificatorio de 33.000 pesos. En torneos internacionales, ya en pleno apogeo, en Las Vegas, Estados Unidos, está jugando el evento principal del Campeonato Mundial de Póker. Están jugando por un premio más o menos de 70.000 dólares a repartir. Y en online, cuenten ustedes con los torneos del Sandy Emilio, un torneo muy, muy atractivo y que hay satélites por $1, tal como ya tuvimos alguna experiencia en programas anteriores, que con 1.000 pesos logró la hermosa suma de 90 millones. Y por supuesto están los satélites del app de Medellín, que viene muy, muy, muy entretenido. ¿Tú qué opinas de los satélites? ¿Tú juegas satélites normalmente? No. ¿Cuál es la respuesta matemática que nos tenía ahí en el... Lo que pasa es que la gente muchas veces piensa que con $5 puede aspirar a un torneo a 50 y dice, bueno, son $5. Cuando es un juego recreacional que no importa mucho su bank, da lo mismo. Cuando una persona que no puede, o sea, que no puede perder su bank, que se propone, que ya sea porque se propone trabajo, o por necesidad, o porque se lo proponga simplemente por disciplina, no debería hacerlo. Porque, por ejemplo, si una de cada 9 veces, siendo un buen jugador, uno va a cobrar 50 para jugarlo en un torneo con $5, significa que son 8 veces en donde uno se termina perdiendo 40. A las finales es como jugar cualquier sitango o cualquier torneo, que donde uno cuando lo premia, todo ese dinero lo pone inmediatamente en un torneo. En realidad, si uno se pone a hacer eso, siempre va a terminar quebrando, hasta a menos que uno tenga la suerte que justo le pegue un torneo. Pero más encima, los torneos en Poker Stars son de muchos jugadores. Hasta que no pueda jugar torneos de 100 o $200 en donde entran 100 personas, hasta ese momento no tengo pensado en realidad meterme en torneo. Perfecto. Porque la varianza que tiene, por ejemplo, Sandy Million, significa jugar como 10 vidas todos los días, esperando algún día, la mitad de las veces, ganárselo. Perfecto. O sea, para que definitivamente nuestros televidentes entiendan, efectivamente para un jugador que es recreacional le da lo mismo, porque en realidad invierte $2 y feliz, pero para un jugador que es profesional, su dinero es un capital de trabajo, entonces no puede estar sacando su capital de trabajo un porcentaje importante, digamos, de su, independientemente que se lo haya ganado, porque evidentemente es su tiempo, y su tiempo en otra alternativa de juego le genera ingresos, digamos. En definitiva, claro, tiene que ir cuidando su bankroll. Un poco ese es el concepto, ¿no? Ahí quería hacer un alcance también. Hay dos tipos principales de jugadores. Los jugadores que le pegan alguna vez a un torneo y después, que ganan mucho muy rápido y después lo empiezan a perder de a poco. Y los jugadores que no le pegan nunca algo rápido, pero constantemente se van haciendo, claro, se van haciendo el gráfico. Perfecto. O sea, Curiplop dice que ganó los 180 y va... O sea, claro, yo en su lugar feliz en todo caso. No, por supuesto. Pero no me propongo ganar el Sandy Million. Bueno, yo voy como avión. Quiero hacerlo más difícil, más entrete. Tú voy como avión. Estuve Sandy Million, después Brasil, después Punta, claro, del Este, así que va la curva hacia arriba. Bueno, sin darnos cuenta, estamos llegando al final del programa. Ha sido muy grato tener a nuestro amigo ahí de la comunidad italiana, ¿eh? Elio es todo yo italiano, ¿no? Sí, Montuschi. Montuschi. El jugador más disciplinado que he visto en toda mi vida, güey. Es impresionante. Estoy dentro de un grupo de amigos que nos conectamos en el Skype y también son profesionales. Está la pelado que le quiero mandar saludos, al Chicano también. Perfecto. A Renato, a Zuru, a Cristian. Y todos somos de la misma parada. Súper de ser disciplinado. De hecho, algunos de los cabros empiezan a jugar a las 9 de la mañana. Mira. Después almuerzan y siguen jugando en la tarde, pero sagradamente. Yo todavía no puedo hacer eso, pero sí, eso sería que, por lo menos estamos con el número uno. Bueno, las cámaras pediste, Arturo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes y esperamos vernos en otra ocasión. Así que eso, muchas gracias por... Saludos a ustedes. Y bueno, hasta el próximo programa y gracias por seguirnos y estar mandándonos correos constantes que hablemos de póker @quintavisión.cl. Saludos a todos.